comenzar con una buena noticia, y es la información que ha dado la Oficina Nacional de Estadísticas, ONE, de que por fin el 10 de agosto próximo, ya en poquito tiempo, en poco menos de 2 semanas, van a dar por fin los resultados del Censo Nacional que se realizó a finales del año pasado y que generó muchísimas controversias y por los inconvenientes que se pusieron en evidencia durante el desarrollo, el trabajo de campo, del levantamiento de la data, de toda la información, evidenció y todo lo que ha ocurrido después, que las críticas no eran infundadas, eran críticas con fundamento y que tenían todo el sentido. Lamentablemente, yo creo que esa situación y el hecho de que las propias autoridades de la Oficina Nacional de Estadísticas de la ONE no haya podido cumplir con el plazo que estableció de que los primeros datos del censo se conocerían en el primer trimestre del año y que eso no ocurrió ni siquiera una fecha próxima, y todos los inconvenientes técnicos, las críticas que se generaron, lamentablemente le van a generar mucha credibilidad al resultado que nos van a presentar las autoridades. Ojalá que se pueda tener una certeza de la información que se le va a dar a la población, que las autoridades hayan tenido todo el cuidado del mundo y que la forma en que se presenten estos datos sea lo suficientemente creíble para generar el nivel de confianza que la población necesita, porque los datos, las estadísticas son básicas a la hora del diseño de políticas públicas, y si no están bien procesadas, si no están debidamente documentadas, pues solamente el país habrá perdido una gran cantidad de dinero y el establecimiento de políticas de desarrollo en base a esos datos no tendrá el efecto esperado si la data sale con un mal de origen. Esa es la verdad. Por eso la importancia de que este tipo de investigación se haga con el rigor metodológico que requiere, se haga también y que también genere los niveles de confianza que se requiere, porque no todos los días se está haciendo un censo. Fueron más de 3,000 millones de pesos que hubo que invertir para hacer esta investigación que deben hacer todos los países, porque es necesario saber cuántos somos. Si no sabemos siquiera cuántos somos, ¿ustedes creen que podemos partir, establecer ningún tipo de estrategia de desarrollo? Imposible. Imagínese que usted no sabe cuántas personas van a comer hoy en su casa y usted cocina para 2 personas y resulta que hay 6 personas. Entonces habrá un problema a la hora de la distribución. Imagínense que para usted volver a contar esas personas, usted haya establecido que va a cocinar siempre para 2 personas, cuando en realidad lo que hay son 5. Entonces usted va a tener un problema permanente que se originó en una data falseada. Se lo traté de poner así para que se pueda entender la importancia de las estadísticas, porque yo creo que allá en la República Dominicana tenemos que empezar a darle mayor importancia al tema de las estadísticas y a dejar de falsear los datos, porque no ganamos nada con eso. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el tema de la delincuencia. La falta de credibilidad y fiabilidad en las estadísticas que presentan las autoridades es uno de los problemas que presenta. Y usted dice, ay, eso es percepción, porque solamente se cuentan como robo y actos de atraco y ratería común los que son registrados en la Policía Nacional, las personas que hacen denuncias. Pero aquí todo el mundo está consciente de que el subregistro es muy, 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 pero muy superior al registro de las estadísticas con relación a los actos delictivos de ratería común que se conocen. Pero la gente no tiene cultura de ir a denunciar porque no tiene, primero, no confía en la autoridad, y segundo, porque eso implica hasta perder un día de trabajo. Y hay gente
que a veces no tiene ni el pasaje para movilizarse desde el lugar de donde le ha ocurrido un hecho delictivo de este tipo hasta ir a la Policía Nacional y darle el seguimiento que esto implica. Entonces la gente, al no tener fe en ese proceso, al entender que pierde su tiempo a cambio de absolutamente nada, pues opta por no poner la querella, por no denunciar. Pero también aquí se han establecido variación en el criterio de clasificar los delitos. Esa es la verdad. Entonces, las autoridades anteriores y las actuales entienden que con eso están ganando la batalla. Pero eso es la realidad de la inseguridad ciudadana, es que la gente la vive en la calle. Y cuanto más usted dice que baja y siguen ocurriendo, pues peor para el gobierno. Por eso ustedes ven que nunca la población siente los niveles de satisfacción que el gobierno dice que debería sentir en función de cómo avanza y cómo supuestamente bajan esas estadísticas. Yo creo que el momento, la República Dominicana ha avanzado mucho y ustedes ven cómo ha sido nuestro crecimiento económico, que es real, no en este gobierno, sino en otros, cómo ha evolucionado, cómo se ha desarrollado, pero nos falta madurez a la hora de enfrentar los problemas. Tenemos que dejar de dar esta visión tan poco realista de estos funcionarios y de los funcionarios anteriores. Porque aquí ocurre, por ejemplo, una muerte materna que sigue en altas, o la mortalidad infantil, que son los principales variables por la que los países se miden su nivel de el tema de la salud. Pues resulta que en la medida de lo posible las autoridades tratan, las de ahora y las anteriores, primero de establecer criterios que parezca que bajó la mortalidad materna, que bajó la mortalidad infantil. Pero sobre todo, usted le pone, por ejemplo, usted como periodista, le pregunta al ministro de salud, un viceministro, al presidente, a quien sea, le dice, mire, pero la mortalidad materna está subiendo. Y te dice, sí, mire, pero eso no es así, ¿no? Porque estamos bien, porque, ay Dios mío, entonces te inventan un disparate, un relato que da hasta pena que en pleno siglo XXI nuestros funcionarios no hayan madurado al nivel de admitir los errores. Porque tampoco, eso no fue una creación de este gobierno, y hemos avanzado en esos temas, ni del gobierno anterior tampoco. Aquí ha habido un avance progresivo desde los gobiernos anteriores. Nuestro país no ha retrocedido, señores. Tenemos retos permanentes, como lo tienen todas las sociedades, porque tú acabas con un problema, vamos a decir, con la baja asistencia escolar. Bueno, ya logramos que todos los niños vayan a la escuela, que haya espacio para todos. Ahora hay que trabajar la calidad de la educación, porque el reto de la educación no es solamente que los niños vayan a la escuela, pero lo primero que tenemos que lograr es que vayan a la escuela y que haya escuelas, aulas suficientes para recibirlos. Eso es lo primero. Bueno, pues ya logramos que vayan a la escuela. Ahora tenemos que trabajar en la calidad de la educación. Pero usted escucha, señores, a los funcionarios de este gobierno, que entre las cosas que le enrostran a los exfuncionarios del PLD y los que están en la Fuerza del Pueblo, es que no resolvieron ningún problema fundamental. Cada vez que yo escucho eso, me quiero morir de la risa, de pena, porque es que aquí hay mucha inmadurez en el discurso político. Y no digo que sea de este gobierno, es de toda la clase política. Hay mucha inmadurez. Porque fíjense, ¿y en cuál país subdesarrollado como es la República Dominicana uno de esos problemas fundamentales está resuelto? Los países subdesarrollados no se caracterizan por tener esos problemas resueltos. Esos son los problemas, por eso somos subdesarrollados. Todavía nosotros como país no llegamos a la calificación de los países desarrollados, y que en lugar estos países de hablar de que el internet tiene que ser gratuito y llegar a todos los lugares, lo que están hablando es de cómo controlar el uso ya
excesivo de celulares, los que están sacando los celulares, la tablet, las computadoras de las aulas para que los niños puedan poner atención a la clase y no estar concentrados en esto. Esto ocurre en países como Francia. Pero aquí todavía no hemos pasado la etapa de que los niños lleven todos, tengan todos acceso a la internet en el aula. Eso es un privilegio todavía aquí. Entonces, usted no me puede venir a hablar a mí. Ay, no, esa gente no resolvieron ningún problema fundamental. Pero ¿en cuál país subdesarrollado, en vía de desarrollo, que es el nombre que se le ha puesto a naciones como la nuestra, esos problemas están resueltos? Precisamente por eso somos subdesarrollados. Pero no se puede negar que hemos avanzado en este gobierno y en los gobiernos anteriores. Entonces, la verdad que la clase política, señores, tiene que revisarse en cuanto a la calidad de su discurso. Yo no digo que si usted gobierna, usted va a ser el primero que va a empezar a criticarse usted mismo. No, yo creo que lo lógico es que cada gestión defienda su labor de gobierno, sus ejecutorias y que destaque lo que está haciendo. Pero si hay un problema, vamos a decir de dengue, como ahora, que se prevé un aumento porque esto es cíclico, ¿ve? Y las enfermedades endémicas, este tipo de enfermedades, tienen ciclo. Creo que cada 3 años como que se dispara, en la semana creo que 48, no me hagan caso hasta ahí porque esto es como, lo estoy un poco improvisando, pero ocurre así. Pero ustedes van a ver las autoridades empeñadas en negar que aquí hay casos de dengue. ¿Pero por qué hay que negar eso? Porque no lo trajeron ustedes. Ni el gobierno anterior lo trajo. No, eso es algo endémico aquí. Entonces, lo que hay que hacer es campañas de concientización, de decirle a la gente que se cuide y usted como autoridad admitir. Y si hay algo más que se pueda hacer para evitar muertes, para que la gente tome las medidas adecuadas con relación al almacenamiento de agua limpia, que es el que genera el mosquito del dengue, pues eso es lo que se hace con tiempo. Ahí es que usted demuestra que usted tiene una política de salud preventiva, en lugar de venir a falsear cifras que la gente sabe que ocurre, porque lo ven que el vecino se enfermó, se murió, ven 3 o 4 vecinos o amigos, compañeros de trabajo que tienen dengue. Y así se va difundiendo y la gente sabe que sí. Entonces, cuando usted aparece en una cámara de televisión o lo lee en un periódico o en un post de redes sociales, hablando que negando esa realidad que todo el mundo la vive de manera directa o indirecta, pues entonces usted se ridiculiza y pierde autoridad moral ante el ciudadano que usted está ahí para que le sirva, pero para que le sirva de manera adecuada. Ese problema no lo trajo la actual gestión, eso está ahí. Y no estoy diciendo que lo han hecho, pero ustedes lo van a ver. Ustedes van a ver cómo todo se niega aquí en este país. Llegamos hasta aquí porque informamos que gracias a Dios ya la ONE va a dar el resultado del Censo Nacional de Población y Vivienda que realizó a final del pasado año y vamos a esperar a ver cuántos somos por lo menos. Entonces, desearle pronta recuperación al presidente Danilo Medina, que se ha informado que tiene 2 semanas con un proceso gripal. Esa gripe está matando, especialmente la H1N1. Sí, esa gripe está, señores, que al que lo agarró, miren, está dando peor que el COVID, porque hay varios virus juntos. Entonces, ustedes saben que el presidente Danilo Medina también está sometido a un tratamiento por su cáncer de próstata y probablemente quizás su organismo esté más debilitado de lo que podría estar, pero con seguridad y con nuestras oraciones y buenos deseos, por supuesto que le deseamos pronta recuperación al presidente Medina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana.